Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famoso por dos. Cuatro son las duplas que quedan para determinar cuál será la dupla ganadora de esta competencia. ¡Ay, ay, ay! Continuamos con la eliminación diaria y además esta ruleta de aquí pondrá de cabeza esta cocina. Esto y más hoy en el Gran Chef Famoso. Así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Sean bienvenidos a una nueva noche aquí en el Gran Chef Famosos. Cuatro son las duplas que quedan, señores. ¡Ay, ay, ay! Las mejores cuatro duplas de 12 en total que han habido en esta temporada están aquí en la cocina. En este momento, felicitaciones, señores. Wow, seguimos avanzando, amor. No me lo puedo creer, la verdad, estar en este momento. Cuartos de final, mi vida, eran 12, 12. Pensaba que solo queríamos pasar la primera semana. Quedan nada más. Cuatro duplas, estamos dentro de las cuatro duplas. Señores Palao, Steve y Austin Palao, bienvenidos a los cuartos de final del Gran Chef Famosos. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Pelá, de verdad que venimos con mucha energía. Ya no falta nada para esa gran olla. Mañana es la semifinal, señores. Sí, mañana es la semifinal. Increíble. De verdad, felicitar a los chicos por llegar hasta estas alturas. Gracias, no es hermano, gracias. Ha sido bien complicado. Es una batalla, creo que ahora más que todo mental. Hay que estar súper concentrados y enfocados en lo que queremos hacer. Así que, nada, muchachos, mucha suerte y un placer haber compartido con ustedes también. ¡Qué bonito! Con todo. Buena suerte. Señor Vince, señor Arizaga. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a los cuartos de final del Gran Chef Famosos. Gracias, buenas noches con todos, la verdad, muy contentos y nerviosos. Sentí que, pensé que podíamos trabajar bajo tensión, pero estar en esa etapa final de, sí se sienten mucho más los nervios. Jota, como nunca, se puso a temblar y está nervioso, pero vamos con todo igual, ¿no? Queremos llegar a la final y llevarnos esa olla. Jota, yo no imagino, no lo imagino. A usted me normalmente, cuesta imaginarlo. Normalmente temblando. Yo doy la tranquilidad. Si lo veo temblar, yo, tal y como está vestido, me imaginaría que está temblando por frío. No, yo esta vez fui yo el nervioso, tengo que aceptarlo. Aplausos para Angie porque supo calmarme. De verdad, de eso se trata, ¿no? Cuando uno está quizás no tan enfocado, que la pareja lo haga pisar tierra. Yo de verdad quiero ahorita aprovechar, si bien es cierto, las duplas, pero al jurado, gracias por estar ahí detrás y hacernos mejores que el programa anterior siempre. De bien, verdad, bien, muchísimas bien. Gracias. Fuerte aplauso por eso, bravo, señores. Bravo, fuerte aplauso. Hermanas Aguirre, Celine y Marisol Aguirre, siguen sobreviviendo, siguen siendo hermanas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. Contentas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con nervios, igual que todos nuestros compañeros, pero... ¿Ya hicieron su ritual el día de hoy? Ya hicimos nuestro ritual. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Ritual que está dando sus frutos desde el episodio de Los Picarones. ¿Eh? Aquel inolvidable Aquel episodio. Inolvidable episodio de Los Picarones. Bueno, buena suerte, gracias. Hermana Aguirre. Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, qué alegría de verlos. Una noche más. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, buenas noches, José Manuel. Muy bastante buenas bien, noches, gracias. Gabriel. Un saludo al chef, a los jurados, muchas gracias. Llegar hasta acá es realmente una felicidad, aunque un poco no completa, porque hay compañeros que no están y extrañamos mucho, Damián, el Toyo y los que se fueron antes. La verdad es que, bueno, es parte de la competencia, pero acá estamos para darlo todo, muy felices. Y para mí es un honor otra vez estar al lado de Pablo en esta competencia. Pablo, 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 Pablo. ¿Cómo se siente Pablito el día de hoy? Estoy convencido de que el Gran Chef cambia vidas. Ha cambiado la de los dos. La Qué de los maravilla, dos. Me alegra mucho saber yo eso. Yo he aprendido a estar más atento y mi compañero ha aprendido a relajar un poco. Mira cómo estamos. Los últimos programas hemos sido miel. Hoy día somos pura miel. Yo hoy estoy tranquilo. Así es. Relajado. Me pasa algo muy extraño. Cuando los platos son más complicados, me relajo más. Sí. Pero cuando son más sencillos... Eso es es candela pura, mami. Porque cualquiera puede ganar. Queridos jurados, por favor, fuerte aplauso para nuestros queridísimos jurados. Maestro Bocchio, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Una nueva noche, los cuartos de final del Gran Chef Famosos.
Buenas noches con todos. Primero los quiero felicitar porque cada uno de ustedes ha conquistado algo diferente. Algunos habilidades técnicas, otros tranquilidad, estar bajo control, bajo presión. Pero todos están conquistando algo y todos se llevan cosas que son útiles para la vida de esta cocina, creo, ¿no? Cocinar es la vida misma, te muestras en la cancha y en la cancha se conoce la gente. Así que disfruten este día, den lo mejor de ustedes. Es un plato complejo, no les voy a decir que no, pero tomen decisiones que las han estado tomando muy bien últimamente y enfóquense, solamente enfóquense y entreguen todo hoy día. Y si se van, ya en el cuarto puesto, se van sabiendo que dejaron todo en esta cocina, así que lo están haciendo bien. Palabras acertadas de mi maestro Giacomo. Ya creo que desde la pareja inicio, número 6, claro. Creo que cualquiera se merece la olla. Cualquiera, un pequeño error y cualquiera desaparece. Sería fatal. También sí. Desaparece. Como bien ha dicho el maestro Bocchio, el día de hoy, señores, nos la jugamos toda a un único plato, señores. Un plato complejo que deberá de hacerse en dos partes. No, ay, ya me llaman sus temores. ¿Sabes por qué me asusto? ¿Por qué? Porque la última vez que pasó esto fue el King Kong. Y es súper dificultoso, entonces por eso me preocupa que sea dos, o sea, para un solo plato, dos bloques del programa. Entonces es como que, Dios mío, ahora que nos va a tocar. Claro, si al plato ya lo tienes que dividir en dos, ya no es nada bueno, muy difícil. Jurado Rossinelli, la ama, madre, reina, señora patrona, y diosa, y semidiosa. Cacique. Y cacique, y reina de las polladas de esta cocina. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Nancy? Muchas gracias, Peláez. Felicitaciones a las cuatro mejores duplas de la temporada, antes que todo, chicos. Y ahora se van a enfrentar a un nuevo obstáculo. A partir de, normalmente, este capítulo de las temporadas, viene el cansancio. No solo mental, sino también el cansancio físico, porque están viniendo día a día seguido, compitiendo, los platos se ponen más difíciles. Pero cuando ese cansancio llega a sus estaciones, le pido que piensen en todo lo que les ha costado llegar hasta aquí y en por qué y por quiénes están aquí. En quiénes están esperándolos en casa con esa olla de oro. Ay, es verdad. Sí. Buen estímulo, Nelly. Para seguir así, al pie del cañón. Nuestra familia están ansiosos por vernos levantar esa olla. Jurado Macías, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el jurado más querido de nuestro país? ¿Cómo se siente el día de hoy? Bienvenido. Señor Peláez, yo encuentro muy reconfortante esta retórica según la cual pues llegar hasta acá es suficiente, ¿no? Es una situación en la que uno se puede acomodar e irse a su casa y hacer otra cosa. Pero si ustedes quieren llegar realmente al final, tienen que deshacerse de ese pensamiento. Ustedes no han llegado hasta acá porque se van a ir cuartos. Han llegado hasta acá porque se deberían querer ir primeros. Y yo no voy a aceptar nada menos que lo mejor el día de hoy, como no lo aceptamos ayer. Así que, nada, piensen en los que se fueron, extrañenlos y recuerden que ellos se equivocaron y ustedes no, y por eso están acá. Buena suerte. Muchas gracias, jurado Macías. Muchas gracias por su sana, sanísima reflexión. Y ahora sí, señores, se acabaron las bromas. Momento de saber qué es lo que vamos a preparar a lo largo de todo el episodio del día de hoy, señores. Preparación, única preparación dividida en dos partes. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el único plato que haremos hoy. El plato que prepararemos esta noche es pescado a la sal, relleno de arroz amarillo, con salsa de mantequilla y papas torneadas y como última guarnición, vegetales salteados. No, espectacular, señores. Pescado a la sal, relleno de arroz amarillo con papas torneadas y como última guarnición, vegetales salteados, pero además hay que ponerle una salsa de mantequilla. No, increíble, señores. Se me está haciendo agua la boca. ¿Qué? A ver, más despacio. ¿Cómo? Pescado a la sal. ¿Ya? Relleno de arroz amarillo. Ok. Con papas torneadas. Torneadas, ok. Vegetales salteados. Vegetales salteados. ¿Y una salsa de qué? Menier. Una menier. Y como primera mitad, primer desafío de esta noche van a ser el arroz amarillo, el rellenado del pescado y la masa muerta. Buenazo. ¡Qué maravilla, señores! Por favor, acérquense para que nuestros jurados nos puedan dar la receta de esta primera parte de la noche. Ok.
Nunca lo he hecho, pero creo que lo podemos lograr. Sí, aparte el arroz se hace rápido, tú puedes hacer el arroz, yo puedo hacer la masa y pues más nada. Sí. Sí, sí, está, vamos bien. Muy bien, participantes. Suena más difícil de lo que es. Tengan, háganlo a detalle, pero no es tan difícil. En primer lugar, la masa muerta. Una masa muerta se le llama así porque no se puede comer, porque es una masa en la que pones misma cantidad de sal, misma cantidad de harina, y le agregan la cantidad de agua necesaria para poderla trabajar y convertirla en una masa ligeramente elástica, con la que envolveremos este pescado y será una cocción, técnicamente se llama por poalé, cocinar un producto en su propio líquido de constitución. Muy bien, primera parte. Segunda parte, el relleno de este pescado. En primer lugar, les cuento que van a trabajar con unas chitas pequeñas, pero que están dentro del tamaño de la talla mínima. Pero son unas chitas pequeñitas, o sea, la cocción va a ser más corta. En Tacna, la chita, les cuento ya como cultura general, le decimos sargo. Y coincide con que el arroz con el que lo vamos a rellenar es un arroz amarillo, que en Tacna siempre se le llama eso un arroz de fiesta. Así que cocinen con alegría, que llegue a su comida. Muy bien. A la chita, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que está desescamada. Yo sugiero que pasen el lomo de un cuchillo por toda la piel de la chita y asegúrense que no tenga escamas. La enjuagamos bien, la salpimentamos. Si quieren, le podrían agregar unas gotitas de limón, también le quedaría muy bien. Un poco de piel de limón también le quedaría muy bien. Y vamos a marchar el relleno. Para el relleno, pondremos en una cacerola un poco de aceite de oliva, un poquito de ajo, cocinamos un poquito ese ajo y luego agregaremos pasta de ají amarillo. Un poquito nada más, por un tema de color y aromas. Cocinamos esta pasta de ají amarillo, luego pondremos un poco de palillo para potenciar ese color amarillo. Cuidado que se les queme el palillo en la grasa, pónganlo al final. Y luego agregaremos el arroz crudo. Nacaramos, damos una cocción en seco y pongan una cantidad, será una taza, por ejemplo, estaría bien, una taza de arroz y luego pongan una taza de agua, ¿no? Ahí agregan también zanahorias cortadas en cubitos y si quieren agregar alguna otra verdurita o hierba, ya es decisión de ustedes. Pero zanahoria sí, indispensable, en Macedonia. Tapamos y cocinamos esto, sugiero que entre 14 y 15 minutos. Usualmente les pedimos 18 minutos para una cocción completa, pero todavía le va a faltar una cocción en el horno, que es en la segunda parte. Ah. Entonces, como lo van a apagar y no lo van a enfriar, eso se va a seguir cocinando en la olla caliente, pero también se va a seguir cocinando una vez que entre al horno. Y una vez que tengan ese arroz listo, van a rellenar el estómago de la chita, que está limpio totalmente, lo van a rellenar, y sugiero que con un poco de perejil traten de hacer como una mallita para que ese arroz no vaya a salir. Igual, no lo rellenen, que no explote, ¿no? Pongan una cantidad justa. Y luego, en una bandeja, pondrán o silpat, que es la silicona que tienen en sus estaciones, o papel manteca, ustedes decidan, y pondrán una lámina del tamaño del pescado de esta masa muerta, estirada con rodillo, encima va el pescado, y otra lámina de masa muerta la pondrán encima y procurarán eliminar los excedentes y darle la forma del pescado. Como si hicieran un dibujo de pescado de niñito, ¿no? El clásico dibujo de pescado. Procuren hacer eso y procuren hacer escamitas, trabajen con esa masa muerta unas escamas o unos ojitos o una galla o denle forma a las aletas. Vamos a evaluar el trabajo manual de embellecer esta pieza de carne, en este caso este pescado, con la masa muerta. Uy, no, yo le tengo pánico al pescado porque el pescado siento que me está observando con un ojo como diciendo ¡me vas a cortar! Ay, me da pena. ¿Sí te da pena? La masa está muerta. Ríense de su chiste, ríense de su chiste. Bien, señores, atentos a la información importante. ¿Usted la quiere dar, señor Macías? No, señor Peláez, ni se me ocurriría, ni siquiera sé cuál es. Muy bien. A mí no me pregunten para nada importancia. Antes de darles la información importante, déjenme hablarles del beneficio que tendrá la dupla que logre hacer el mejor primer reto de esta noche. Se van a ahorrar un montón de tiempo porque hemos traído a la ruleta de la mala fortuna, señor. De la mala las duplas. Que no, las tres duplas que no logren preparar el mejor primer reto de esta noche van a tener que jugar a la ruleta de la mala fortuna y eso
les va a quitar un montón de tiempo. Porque la ruleta de la mala fortuna tiene tres castigos igual de horribles, señores. Así que, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, de verdad se los digo. Peláez, siempre trayendo algo que no sé. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién es la mente maquiavélica que hace los juegos? Que pone estos obstáculos, ¿no? A puertas de una final. Ahora sí, información importante para la preparación del arroz amarillo. La masa muerta, señores. El rellenado y la presentación del pescado. Antes de que entre al horno, vamos a tener exactamente... 90 minutos. 80. 90. 80. Por lo 80. Menos, ¿no? Digo. Qué floja esta gente. 80. No, 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 70 no. No, no, no. 70. No, 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 no. 80. No, 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 ya no. 100, no, 200. Imposible. No, no. Mira. No. Imposible, imposible. Ay, no, ya. No, ya, no, va. No seas así, Peláez. No hay forma. Peláez, esto no se hace. Dueles, Peláez, dueles. 35 minutos, señor. ¿Qué? ¿Qué? 35 minutos. Es lo que hay, señor, señor Palao. Yo le he dicho que acá la competencia se va poniendo cuesta arriba. Esto se empieza a volver mental. Así que cambie de actitud. Uy, ya, le quita las antes cambie esa actitud, antes podrá resolver este problema, señor Palao. Mire, sus compañeros ya están resolviendo el problema. Usted sigue pensando en que tiene poco tiempo. Buena suerte, señor Palao. Usted es un deportista, señor. ¿Qué enseñanza le va a dar a todos sus alumnos de judo? 25. Eso, quiere 25. Muy bien. Tiene 25, señor. No, mentira. 35 minutos para todos. Buena suerte. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Listo, capitán! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar, señores! Agarra. Bueno, señores, ¿qué tal les parece este plato? ¿Fácil, difícil? Solamente vamos a hacer un plato esta noche. No han habido tantas noches esta temporada que solo hemos hecho un plato. No, no es tan difícil, pero es muy laborioso y tiene la dificultad adicional de lo desconocido. Ninguno de los participantes ha empleado esta técnica antes. Casi no hemos trabajado con pescado. En realidad, esta temporada ha sido una temporada baja en pescado, es mi sensación. Es la etapa final, es una sola preparación. La cabeza empieza a fallarles en algunos casos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hoy hay que tener mucho trabajo manual. Creo que la parte más difícil va a estar en el tallado de esta masa muerta y en la segunda parte que se viene el tallado de la guarnición. ¡Ay, Dios mío! Amor, es que me da miedo que si le echo agua se reviva. ¿Te imaginas? ¿Por qué es de agua? Respiran agua ellos. ¿Te imaginas que lo estoy así y se mueva? ¡Ay, Dios mío! ¿Cebolla para qué? No sé, me han mandado a agarrar cebolla. ¿Cebolla? ¿Trajo una cebolla? No, tranquilo, no se necesita cebolla para ¿una nada. ¿Una cebolla? No hay cebolla en la red. ¿Ni para darle sabor? No existe okay, una ya, cebolla listo, en esta preparación. Listo, listo. Tranquilo. Pero, ¿y las papas? Es en la segunda parte. Ok, ya tenía la... Tranquilo. Ya no paren, mis en plazo. Tú eres el bravo en... En el pescado ya el yo pescado, le meto, tú haces todo. Le meto la masa. Tú, la masa ya tú mismo eres. Y ahí vamos viendo con el arroz, a ver quién acaba primero. Claro, vamos viendo con el arroz para poder hacer el, así es. El llenado. Ya, un kilo. Te pongo aquí para este tu pescado. Ya, escúchame, yo me voy a encargar del arroz. Ajá, y yo de la masa. Y tú de la masa. Sí, perfecto. Ya, yeah, ok. Yeah. ¿Qué dupla creen ustedes que es la que tiene la mayor cantidad de posibilidades para poder hacer esto bien? Bueno, mi inclinación esta vez va a ser por las Aguirre, por el perfil de sabor de la preparación. Es una preparación de pescado con mantequilla. Es algo que entiendo ellas conocen porque en su casa han sido educadas con algo de cocina francesa. Es una preparación medio típica. Yo pensaría que ellas. Me inclino por Pablo y Gabriel. Yo esta vez sí no tengo favoritos, ¿sabes? La verdad que si estuviera Damián del Toyo habría dicho que Damián, sí, porque sí. Damián es pescador. Entonces, de alguna manera puede conocer un poco más el comportamiento de un pescado entero y cuánto tiempo se demora en cocinarse. Pero hoy, ahorita, sí no sé quién podría... Para cualquiera. Para cualquiera. Puede ser para cualquiera esta noche, señores. Vamos a ver cuáles son las duplas que siguen avanzando en esta competencia. Todavía se me hace difícil hacerme la idea de que una de estas cuatro duplas, cuando haya terminado este episodio, ya no estará más en esta competencia. Está lo bonito, papá, está lo bonito. ¿Misma cantidad de los dos? ¿Mm? ¿Misma cantidad de los dos? Sí, ya está, un kilo.
Marcel, ¿me pondrías un pocito con un poquito de agua? Este pomito, por favor. ¿Qué? Ese pomito chiquito, el bowl chiquito con agua, ¿me lo pones, por favor? Mientras Angie Arizaga se repone del trabajo con el pescado, no puedo, que mira, te encanta. Ahora vamos a conversar de ello. No, te prometo que ahora vamos a hablar de ello. Les cuento que quedan exactamente... No. 30 minutos, 30 minutos, vamos, apúrense. No es suficiente. Ay, cuéntame qué ha pasado con esta, con esta chica. Me da cosas agarrar un pescado y... ¿Y por qué no le dejas esa tarea al muchachón? Porque el arroz es su fuerte, entonces... Pero ya pues, pero entonces... Yo no creo sé. Que le, si estás teniendo tantos problemas con la chita, creo que este es el momento para que Jota... aplique la de la chita. Velo por el lado positivo. Tú también ya hiciste pescado, ya lo fileteaste, sí, es que, ya amor, sabes. Es que me da cosas. Pero estás con guantes. Pero igual, amor, su piel es como que... Y encima buscar las escamas. Sí puedes, yo sé que puedes. Dios Vamos. Mío, es que yo sé que soy una sirena, pero yo no sé de esas cosas. La última vez que le tocó el pescado, yeah. nos fue muy bien. No, bueno, es que no, pues, no quiero tocar el pescado porque el pescado huele fuerte. O sea, yo quiero quitar las escamas, lo que me preocupa es tenerlo que agarrar por dentro y echarle la sal con la pimienta. Y... Como dicen, vas a tener que hacer de tripas corazón porque hoy no hay tanto tiempo y vas a tener que superar esto rápido. Recuerda que ahora la cosa se pone psicológica y que esto, todo por la olla de oro. Esto va a ser el menor de tus problemas en esta cocina. Así que vamos, todo por la olla de oro. Vamos, ahí sí se puede. Ay, mamá. Eso, está. Muy bien, Pablito, muy bien. Necesito al Thanos acá para que de un puñal nomás me haga toda mi masa. A la miércoles, el himno. Esta vaina necesito los músculos de Thanos para poder ¡Thanos! ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué no echas un poquito más de agua, no crees? No, de a poquito. Sí, está bien. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es mucho, mucha cantidad y para amasar se necesitan muchos brazos, hermana. Ay, ay, ay. Steve y Austin Palao. Peláez. ¿Cómo va la cosa, señores? Ahí, con las manos en la masa. Con las manos en la masa. ¿El pescado ya lo terminaron? Ya está salpimentado. Bueno, eso puede ser un diferencial de ustedes porque aquí al costado los vecinos están teniendo problemas con el pescado. Tal vez, hermano, pero no andamos mirando al costado bien, tampoco. Bien, ¿ustedes para dónde miran? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para la derecha? Así es, para el bowl. Al frente, para el... al frente, al público. Exacto. Ahí miran ustedes. A los chefcitos y las chefcitas que nos están mirando desde sus casas. Dale mi vida. Yo no soy de mirar a los costados, pero acabo de voltear y he visto al amigo Pablo. Es un experto en la masa. Sí. Ya está ready el hombre. Celine y Marisol. Ay, compañero. ¿Qué tal masita? Ay, pero... No, no, te veo bien, sufriendo, pero eres la única que la tenga en el Instagram. Bueno, tú y Pablo, que mira, parece mira, que trabaja bien. Mira, está amasando en la mesa, yo creo que en la mesa se amasa bien, mejor. Bien, ¿eh? De repente en la mesa. Sí. Habría que limpiarla primero, ¿no crees? Sí, está limpia, ¿verdad? Está limpia. Muy bien. ¿Cuál es el secreto para que la masa te quede así, Marisol? Amasar. Fuerte, te veo, fuerte. Sí, muy bien. Mío. Ah, Peláez, sí, estoy sufriendo porque siento que... Es demasiado ejercicio de fuerza. No te canses antes de tiempo porque todavía queda mucho, ¿eh? Todavía queda mucho y han escuchado que hemos traído la ruleta de la mala suerte. Sí, qué ¿no? horrible eso. Bueno, horrible. Entonces sálvense, hagan bien esto y sálvense de la ruleta de la mala suerte. Por favor, vamos, chicas, gracias. Sí se puede, vamos. Sí se puede, ahí. Eso es. Ay, no, no, eso es lo que más queremos. Sí, aparte suena horrible tu ruleta hoy. Bien, por mira, Paquito, mira. Ahí está. Ah, bien. Okay, okay. Bien. Y si lo haces en toda la superficie... Acá, mira, que no. Más, dale un pedazo más. Esto es adrenalina, es Pablo. Adrenalina total. Te veo muy calmado, Pablo. Duro de amasar. Pablo, te veo muy calmado, ¿eh? Muy calmado. No estés tan calmado, Pablo, ¿eh? Okay. No estés tan calmado. Eso. Pablo, dale, Pablo. Ahí entra, Pablo. Ay, Dios mío. O sea, su favoritismo allá. Por favor. Te digo, ¿viste? Pero y en nuestra cara pelada, Peláez. Ayer cantaron y hoy día estamos aquí. Vamos, Gabo, no entiendo. ¿Por qué? Aquí todos somos por iguales, Peláez. Acá somos tres, por favor. Hay que alimentar al sobrino también. Dale una cancioncita para Benzaga. Gabriel, ¿me podrías ayudar a decirle al Perú y a tus compañeros que quedan 20 minutos, por favor? Amigos, eso. Amigas. Eso. Siempre piensen que el amor es lo primero. Eso. Pero antes que el amor, están los minutos. Eso. Y los minuteros. Eso. Entonces son
20 minutos, no, los que espero. ¡Qué maravilla! ¡Bravo, bravo, bravo! Eso fue poesía, gran cierre. Sí, Gabriel, a pesar de que le queden 20 minutos, que te ama. Vamos ahí, sí, vamos se puede. Ay, si está así, ¿se le echa qué? ¿Más agua? O sea, tiene que quedar así. O sea, es una masa muerta, acuérdate. Más agua. Muy bien esto, ¿eh? Perfecto. Pablito, esta es la idea, mira. Pablito lo echó súper bien. Tocar la masa y que no se pegue. Muy bien. Pablo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pablo, ya yo de aquí amaso, amaso hasta el 2050. Amaso poder. Sí, amaso poder. Vayan pensando qué van a utilizar. Está bajito. Para moldear la chita. ¿No? Sí. Porque, ¿y cómo la van a decorar? ¿Pueden hacerle algunas escamitas redonditas o solo con el cuchillo de oficio o el cuchillo torneador? Okay. Sí. Darle formas, los ojitos. Mientras más forma le den, piensen cómo va a quedar en el horneado. Ok. Eso no va a ocurrir. Ok, ok. ¿Sabes por qué? Yo voy porque a hacer. No somos buenos. No, no, yo no soy bueno. Tú estás haciendo. Yo creo que okay. Dibujamos. Ok. Con cuchillo. Okay. Yo voy dibujamos. A hacer mis intentos. Y no sé ni cuando tengo tiempo. Si pero, no sale, ya, vamos ya. A dibujar. Ya, vamos a dibujar. Pueden, mira, ya lo dejé, esto que han hecho perfecto, han quitado las, sí. Las este, aletas. Podrían eliminar esta aleta acá allí, también. Ya, sí. Correcto. Podrían eliminar esta. Ya. Pero escuchan lo mejor primero y después ejecutan. Ya. Ya. Esto de acá, la masa, poner una lámina delgada en la parte de abajo. Ya. Encima va a ir el pescado, encima otra lámina y le damos la forma de pescado, ¿no es cierto? La... Y ahí podríamos hacer escamas. Vayan pensando en el detalle que le van a dar. Esto es como si estuvieran haciendo algo tipo plastilina o cerámica, pero le más delicado. Por ejemplo, bonito. Pueden hacer escamitas, bolita por bolita, y aplanarlas pero, y ponerlas una encima de otra. Okay. Sí, claro, tienen que rellenarlo. Yo soy bueno con las manualidades, pero necesito una referencia siempre, sea para dibujar o lo que sea. La verdad no sé. Me imagino, ¿sabes qué? ¿Qué puede hacer con las manualidades? Pero esto no era un esto de cocina. Sí, vamos a jugar a plastilina. Al final de, de esta primera etapa no vamos a probar sabor, vamos a ver temas estéticos. Estético, más entonces, que todo. Vistan este pescado de la mejor manera. De la mejor manera, ya. Como creo que estamos a nivel ya de... parecidos, uno está por encima, creo que ya están buscando ya detalles, ¿no? Que podrían ser esto. Pero nada, vamos a darle. Vamos a ver. Angie, sí, ¿puedes eliminar las aletas un poquito completo, más todavía? Sí. Y la de atrás también. ¿Esta de acá? Sí. ¿Todo? Y, claro, y haces una aleta con masa. No nos vamos a comer la aleta. Okay, así okay. Que haces una aletita con masa que se vea bonita. Ya. Y puedes hacer unas escamitas también, si les da tiempo, también pueden avanzar algunas escamas. Ojalá que el arroz ya esté listo. Sí. Apenas lo tengan listo, sugiero que lo tiren a una bandeja. Un minuto. Para enfriarlo rápidamente. O sea, podrías okay. Tirarlo hacia un gastronormo, un samovar, una bandeja ya. Ese de allá, por ejemplo, que esté limpio. Okay. Y tiras el arroz ahí. Y con un peine, con un tenedor lo peinas. Ya. ¿No? Para que bote la mayor cantidad de vapor y ya están listos para rellenar, envolver su pescadito y vamos a calificar el tema estético. Amor, escúchame, yo he llevado clases de pintura en Trupán, cerámica al frío, he bailado danzas también, todo tipo de cosas a mí. ¿Tú te encargas entonces de pescadito? Yo me encargo de hacer, además, sus ojitos, sus escamitas. Yo me acuerdo que hacía muelas con cerámica al frío. ¿Muelas? Sí, 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 no sí, creo. No tiene nada que ver con el pescado, pero igual vamos a meterle un poquito de creatividad. Pero el pescado tiene muelas, puedes hacerle también. Un tiburón o algo. Por favor. ¿Cómo van, chicas? Buenas. Estoy esperando que mi arroz que esté al dente para poder hacer la otra masa. Bien pero amasada, la masa yo siento que esto todavía le falta amasar, ¿no? Un poquito, ¿no? O tal vez algo de humedad, pero ¿sabes lo que puede hacer ahorita? Sí, cortar. Detallar esto de acá. Ya. O sea, que sobre dos que dedos. Sobre, cuide, sí, porque... Cuide, ese no es el mejor cuchillo, ¿eh? Coge el de oficio, ¿este? Sí. Y, uy, encima, trata de hacerlo de tal manera que no cortes el silpat, por sí, favor. Sí, ajá, sí, sí, sí. Chicas, vayan pensando en los detallitos que le van a poner al pescado. ¿Cómo? Piensen si van a hacer las escamas con el cuchillito o piensen si de repente las van a hacer así y ya las tienen listas. Para que luego las perfecto. Pongan encima de la masa y cuando quede horneado quede bonito. Okay. Piensen en las decoraciones y los detalles que le van a poner porque todo va a ser muy visual. Ah, buena idea. Me gusta, me gustó eso de las escamas. Sí, con hagamos, la masita porque... hacemos escamas. Ya, escamas hay que avanzar escamas. Con eso mientras que se cocina todo, porque no podemos rellenar el pez porque el arroz ya, no esté listo. Con las escamas, que eso sí lo podemos hacer. Ya. ¿Cuánto tiempo usted cree que queda, señor Palacio? Unos 30. Unos 30 minutos aproximadamente. 30. Pero sí, no. No, intentémoslo de nuevo, señor Palau. Intentémoslo de nuevo. El Perú nos está viendo, señor Palau. Pues. Dígame usted, si no lo voy a tener que decir yo, dígame, ¿cuánto tiempo queda, señor Palau? 30 minutos, cabrón. No. Muy buena.
Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos por dos. Cuatro son las duplas que quedan para determinar cuál será la dupla ganadora de esta competencia. ¡Ay, ay, ay! Continuamos con la eliminación diaria y además esta ruleta de aquí pondrá de cabeza esta cocina. Esto y más hoy en el Gran Chef Famosos, así que no se despeguen porque empezamos en unos instantes. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Sean bienvenidos a una nueva noche aquí en el Gran Chef Famosos. Cuatro son las duplas que quedan, señores. ¡Ay, ay, ay! El arroz. Ya. Acá los hermanitos están ya avanzaditos, ¿ah? Bueno, ya. Ya rellenaron el vamos pescado, con calma y todavía. No, es que tiene que estar el arroz. Ya. Pero no, ¿qué, bro? Ahí están las escamas. ¿Pero qué son escamas esas? Si me acaban de decir que hagamos las escamas. No, lo puedes hacer así con esto o poner. Si tenés. Pero un orden, tiene que tener un orden. No, no es así hacerlo como sea. Mira estas aletas como sea. Pero es que todavía falta terminarlas, Pablo. ¿Qué más vamos a hacer? Las tienes que. Te vas de avanzada. Claro. Hazlo tú entonces. Hazlo tú. Lo hago yo. Perfecto. Claro. Está bien. No es hacer por hacer las cosas, sino hay que. Es en orden. O sea, las líneas tienen que tener un orden, ¿me entiendes? Pablo, como línea. Encárgate tú. Ok, ok. Yo voy a limpiar. Ok. Yo estoy tranquilo. Ya te traigo tu lima. Está bien. Ah, tú vas a ser el artista. Sí, él es. Okay, le puso hasta la ceja, le puso el pejón. ¿Qué pescado estás haciendo, Pablo? Es un toyo, en honor al toyo. Ah, es una tumba. Sí, es. Está haciendo una tumba. Es un pescado. Mira, que ha vivido si no, mucho. Si tú no le quitas todo esto que te sobra. Ok, voy a hacer un desastre. Va a parecer verdaderamente una tumba. Sí, ok, hacemos mucho. Tan simpático, Javier, y sus comentarios tan hermosos. Ay, qué lindo. Es de un positivismo. Sí, sí, pero ha dejado un mensaje claro, ¿ah? Sí. Corten los bordes. Parece el de los memes. Hay que dejar volar la imaginación. Ya, esto está horrible, ¿ya? Se va a quemar esto, dices. Entonces le cambio no, por déjalo esto. Ahorita, ya no, es tu déjalo. Foto y luego ya, ya. Pues, te eliminamos nomás. No pasa oh, nada. ¡Ay, Javier! ¡Qué maloso! Tenemos creatividad, estamos haciéndolo con humor, algo así chévere. Así es, algo divertido. Eso también tienen que valorar del artista. ¡Claro! ¡Ah, caramba! ¿Qué pescado están haciendo? Una chita. Sí, una chita con complejo. O sea, están tiburón. Haciendo el mismo pescado que vamos a comer. Sí, pero echado así. O sea, solo tener un ojo. ¿Cómo te mira el pescado? Javi, sí, ¿cómo? Sí, te abre. Pero así. Abierto. Javi no entiende. Javi, escúchame, es que cuando tú echas un pescado, tú no echas un pescado y el pescado está así echado. No, claro. El pescado está así. Entonces, eso es como hemos querido recrear, ¿no? Un pescado echado de costado. Ah, es como una tabla de surf esto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Un pescado? Es un arte abstracto. No, pues, hermano. O sea, si ya no van a llegar con estas habilidades a la ronda final, ya no sé ni para qué están acá. Buena suerte, chicos. De nada. Me la bajas, ¿ah? ¿Qué pasa, Dios mío? Uno no puede ser bueno en todo tampoco. No es que lo haga mal. Espérate el resultado final. Claro. Es el que importa. Señores, quedan 5 minutos. A ver. Eso. ¿Has visto lo que han hecho acá nuestros amigos? Es una obra de arte. Sí, Dios mío. A mí me jalan todos los años en manualidades. Se parecía más al pescado que su propio trabajo. Participantes, quedan 3 minutos. Si tuviese algo para ver, sería yo como un delfín. Eso. Mira, está lindo, a mí me encanta. Esto, Celine. Acá quiero arreglarlo más. Permiso. Señores, quedan 60 segundos. Es lindo, hay que volar la imaginación. Nosotras nos gusta Disney y hemos visto a Nemo y queremos que encuentre a su mamá. Ajá. Los dos son mucho. Somos la una, sí, los dos. La una es. Permiso.
Vamos, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. Lo han logrado. No, no sé si se puede considerar que lo han logrado en todas las estaciones, pero al menos han terminado. Y no es poca cosa eso en esta cocina. Ahora ha llegado el momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver quién ganará el beneficio esta noche. Buena suerte a todos. No, somos artesanas. Somos creativas, somos divertidas. Claro, hay que evaluar eso también, ¿sí o no? Obvio. Yo voy a probar el arroz. Parece un pez globo. Va a funcionar. Mejor que esto. ¿Y por qué esto no? Si es un dibujo bonito, pero lo que está dentro está buenazo. Lo que pruebes, tú tienes que, ajá, te va a gustar más todavía que el arroz. Sí. No sé si es una carachama, ay, una mantarraya. Una mantarraya. No, mantarraya nunca tanto, pues. No seas mala, Nelly. No, en verdad, para ser la primera vez que trabajan con una masa muerta, fuera de bromas, lograr algo, lograr una estructura que sea similar a un pescado, es un loro. Pero está divertido, está divertido. Sí, claro, por lo menos ya hay que divertirse, pues, ¿no? Se ha pasado ligeramente la cocción, no es al dente, pero está muy sabroso. Gracias. Sí, sí, pero en realidad el que se ha pasado cocción es el que se ha quedado en la olla porque me olvidé de sacarlo. Pero el que hemos metido en el pescado estaba bien al dente. Ajá. Porque es una caricatura, ¿no? No, sí, claro. Es que nosotros somos graciosas. Sí, trabajamos bien, así, el humor, bien. Bastante. Bueno, el arroz está bueno, sí va a funcionar. Tiene un picantito muy agradable que creo que, como es una cocción tan limpia, que no hay tanto aderezo acá, va a ayudarle un montón al pescado. Así que, sabor, buenazo. Gracias. Bueno, parece que podrían haber dentro de todo buenas noticias en la estación de las hermanas Aguirre esta noche. Chicos, a mí me parece un trabajo muy bonito. Me gusta mucho cómo han trabajado las escamas. Me hubiera gustado que tengan más tiempo y le hubieran podido poner más escamas por acá, pero de verdad que está la forma, la aleta, la forma que le han dado es casi de un pescado real. Me parece un trabajo muy bonito. Ay, gracias. Buen trabajo manual, señores. Hay arte en ese pescado. Salió bien bonito su pan de molde. Poco arroz, pero arte en ese pescado. Su pan de molde está bien. Está ligeramente al dente, como se pidió. Así que va a quedar muy bien con la cocción ya con el pescado. Ok. Por favor, arroz al dente. Sí. Check. Pescadito bien. Pescadito bien dibujadito. Si me decía pintar, también podía pintar ahí. Estamos vamos. Felicitaciones, la verdad. Sí, es un tema a tiempo que no les ha permitido llenar todo con las escamas, pero para ser la primera vez realmente está muy bien. Han hecho que la naturaleza brille, más que una caricatura, es buscar encontrar la naturaleza. Angie está trabajando súper, sí. Muy bien. Muy sabroso. Ay, qué... Está el arroz muy sabroso. Bueno, amor, no te confíes, porque pueden decir una cosa, pero hacen otra, y tú sabes, una cosa lleva a la otra, y vamos a ver qué pasa. Ok. Se ve mucho mejor de lo que vi cuando pasé por tu estación. Y se ve muy limpio el trabajo, pero incompleto. Se nota que ustedes querían cubrirlo completamente y no les dio el tiempo, lo cual creo que... O sea, solo funciona si los demás están peor, lo cual, por supuesto, es posible, ¿no? No se vaya a acabar todo el arroz, querido jurado, que les queda poco. Eso está muy bien. Suerte. Gracias. Bueno, era masa muerta, ¿no? Pescado muerto. Parece que el comentario de Javier Macías no ha gustado nada a Steve Palao. Me gustaría pensar que esto... va a salvar esto. Pero tengo mis dudas. Bueno, el pescado está muerto. O sea, no sé qué estás hablando. El pescado está muerto, está vivo. Y la masa también. Ese es uno, y la masa está muerta también. Todo está muerto ahí. Muchachos. Un intento. Eso está bueno. Podría tener un poquito más de verduritas, pero está bueno.
Es que va a ser difícil que los arroces no estén medianamente respetables. Evidentemente, de repente este no va a ser el mejor trabajo de todos, pero puede mejorar y van a tener el tiempo. ¿Cómo lo pueden mejorar? Esta aleta de acá la pueden abrir acá con un poquito de masa que les queden y darle un poquito más de forma. Ahí está Nelly Rossinelli dándoles clases de manualidades de a la familia Palao. Acá pueden hacer las escamitas que les dijimos y cubrir acá. Tengan las escamitas, avancenlas en su segundo tiempo, no, que otro vaya avanzando las otras partes, y pónganlas acá para cubrir la mejor parte y puede mejorar muchísimo la presentación. Decirlo es fácil. Veremos si los Palao logran ejecutarlo. Ese pez está bien sazonado, madera. Hay guarniciones, cosas con las que van a poder potenciar su plato. Así que vamos. Ya. Muchachos, es un buen trabajo, en verdad. Los felicito. Gracias, chef. Oh, qué bonito. Hasta letritas le pusieron. Esperemos que eso le sume. Bajo en sal. Pero si le han puesto una buena cantidad de sal, limoncito y sazón a ese pescadito, va a funcionar. Gracias, chef. Así será. Así será. Espero que así haya sido, porque ya ese pescado está... Ya voy a probar esto nomás, porque... Está bien, juez Macías. O sea, me gusta la película, no pienso ensuciarla con parodias mal hechas, ¿no? Qué simpático, ¿eh, Javier Macías? Los vegetales echando súper al dente, o sea, un poco crudos, pero... Falta el horno. Todavía falta horno. ¿Estará tan duro ese arroz como dice el jurado Macías? Está al dente como se pidió. Así que bien. Y yo siento que aquí, la persona que trabajó el tallado, no sé quién es, Pablito, tienes arte. Para mí, tienes arte. Gracias. Si bien no has hecho las escamitas, estos talladitos que les has dado esta forma, no es nada fácil. No es nada fácil de hacer. Así que... Tienes ceja, mira. De verdad, hasta cejita le has hecho al pescado. Casi pestañitas. De verdad. Gracias, Nelly. Hay otros trabajos buenos, así que va a estar difícil, pero felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el jurado. Vamos a ver quién gana el beneficio. Acompáñenme. Bueno, creo que hay uno que está más limpio que el resto. Sí, hay dos muy bien trabajados, sí, pero hay uno que tiene... No sé qué sé yo. Ay, es más importante y aparte su arroz es más sabroso. Y creo que casi pareciera que hubiera tomado clases de cerámica en frío, ¿eh? Sí. Por la técnica aplicada, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos bueno, entonces ese, vamos. Sí. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, señor. Unánime. Sí. Maravilloso, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de la dupla que ha logrado hacer mejor que sus compañeros este primer reto de la noche. Dupla que, tal y como les he comentado, se librará de la ruleta de la mala fortuna. Buena suerte a todos, porque los castigos están, señores, el poder creativo de nuestro equipo de producción se ha superado, ¿eh? De verdad. Lo que van a tener que hacer debería ser considerado en esta cocina casi como un crimen, señores, de verdad. ¿Eh? De verdad que va a estar difícil. Queridos jurados, por favor, díganos cuál es la dupla que se librará de la ruleta de la mala suerte esta noche. Peláez, la dupla ganadora es... Decisión unánime, además. Unánime, señores, ¿eh? Angie J. Jota y Angie. ¡Ay! No puedo creer que ganamos con nuestro pescadito bien hecho. Sí, pescadito perfecto. De verdad que muchas gracias, mamá, por haberme matriculado en las clases de vacacional, en las que siempre hacía cosas de manualidades y esas cosas, mamá. Muchísimas gracias. Siempre cortar toda la tijera por la línea. Nunca me salía. Y colorear siempre, siempre, siempre. Gracias, mami. Ustedes se han librado de la ruleta de la mala suerte. Ya les explicaré al resto de qué se trata esta ruleta que tengo aquí a mi derecha. Pero antes, queridos participantes, por favor, acérquense para escuchar cómo terminaremos este suculento platillo del día de hoy. Chicos, esta segunda parte consta de 4 procesos. 1, el horneado del pescado. Las 2 guarniciones, que son papas torneadas
o papas risole, las verduras salteadas y la salsa menier. Ahora entiendo por qué en dos partes. Salsa menier. ¿Qué es eso? Salsa menier. Amor, agarra la salsa y le das un meneo. Un menier. Un menier. Salsa menier. Chistes malos, parte 2. Muy bien. Lo primero, el horneado. Lo primero que van a hacer cuando empiecen a cocinar es precalentar el horno entre 180 y 200 grados. Lo segundo que van a hacer es, si tienen que acomodar algo en, ese, en esa esculturita que han hecho de pescado, acomódenlo de una vez y le dan una barnizada con yemas de huevo. Baten un poquito de yemas de huevo con una nadita de agua y con un pincel lo pintan para que quede doradito como un pan. Lo meten al horno y le dan entre 35 y 40 minutos. Muy bien, el salteado de las verduras. Van a trabajar con 6 verduras. Zucchini, espárragos, champiñones, vainitas, zanahorias y pimientos. Muy bien, con estas 6 verduras las vamos a cortar en bastones, menos los champiñones, obvio, que los cortaremos por la mitad nada más. Todo lo demás en bastones. En el caso de los espárragos, ustedes fíjense qué tan gorditos están, si hay que pelarlos, si no hay que pelarnos, y cortar la parte más dura, ¿no? Una buena manera de saber cuál es la mejor parte del espárrago es coger el espárrago de la base y moverlo y ver hasta dónde se mueve, dónde tiene movimiento, dónde se pone leñoso, donde ya no se mueve, ahí cortan y eso lo desechan. Exactamente. Todas estas verduritas las reservan cortadas en bastones, ya procesadas o por la mitad como los champiñones, y en una sartén caliente pondrán un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo picado o ajo molido, que se cocine un pelito ese ajo, y luego entran las verduras. A fuego fuerte le dan un salteado, que traten de que entre un poquito de esos aromas a humo ahí adentro. ¿Puede ser wok? Puede ser wok. Y ponen un golpecito de pisco para aromatizar y terminan con perejil picado o alguna hierba aromática de su preferencia y ya está. Chicos, para la salsa menier, o bueno, más o menos estilo menier, porque lo único que no le van a echar, a diferencia de una salsa menier, es alcaparras. Es lo único que no vamos a usar, pero el resto sí. Entonces, vamos a colocar en una sartén mantequilla, ajo finamente picado, perejil finamente picado también, finito, finito. Vamos a dejar que esto se dore por un par de minutos sin que se queme ninguno de los ingredientes y le vamos a agregar el zumo de un par de limones, unas gotitas de salsa inglesa. Movemos, que reduzca, y ya tenemos la salsa menier para acompañar al pescadito. Ahora, las papas torneadas. Papas torneadas. Vamos a agarrar las papas que tienen en el almacén. Pueden ser blancas o rosadas. ¿Recuerdan las papas que hicieron anoche? Sí. Vamos a hacer algo similar, doble cocción, pero al revés. Van a agarrar las papas, quitamos las dos esquinas, ambos bordes, y tienen un cuchillito torneador, que es uno que es así más o menos curvo, chiquito. Con ese van a empezar a tornear las papas. Como imagínense que tienen un huevo y le van a dar la forma, van a seguir con el cuchillo la ruta del huevo. Eso mismo van a hacer, pero con la papa. Seguir la ruta así hasta que le den forma de una pelota de rugby o un balón de fútbol americano a la papa. Esta tiene que tener 7 lados, ¿sí? Le dan forma a todas las esquinitas hasta que tenga 7 lados y tenga la forma de una pelotita de rugby. Cuando ya tengan las papas torneadas y bien lavadas, las van a llevar a hervor. Y luego de que estén hervidas, las van a llevar a una sartén con aceite de oliva, un poquito de mantequilla, un poquito de tomillo y las van a dorar. La vez pasada, anoche, lo hicimos al revés. Primero doramos y luego hervimos. Ahora primero hervimos y luego doramos. Esas se llaman papas. ¿Risoladas o risolé? Risoladas o risolé. Se lo corta la y punta. Eso es. Se lo corta. Tenemos la punta. Las papitas ya doradas. Primero las ancochaste, luego las doraste y listo. Un poquito de perejil fresco encima. Y estas son las guarniciones. Sirven las guarniciones con el pescado que sale del horno. Tenemos las papas, tenemos las verduras salteadas. La salsa aparte en un potecito. Y la salsa aparte para que cuando nosotros podamos abrir la masa muerta que ya va a estar horneada, nos podamos servir con la salsita el pescado. Ya, yo la veniera. Me sale la veniera. Ya, pero fantástica. Escúchame, las papas primero porque hay que sancocharlas y después dorarlas. No, lo peor es tornearlas. Tornearlas. Esa vaina nos va ya, a yo me encargo de las verduras. Ay, gracias. Gracias por lo que me toca. Van a presentar el pescado entero, horneado, con la masa muerta, doradita, lindo, las guarniciones aparte, la salsa aparte, y así nos lo presentan. Cuando lleguemos a la estación a evaluar, ahí veremos si lo abren ustedes, si lo abrimos nosotros, pero no lo abran hasta que lleguemos nosotros. Okay. Sí, okay.
Ah, ok, ok. Okay. No, lo tocamos. Lo servimos así y a ellos se encargan. Bien, señores, como ven, esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? Ahora déjenme explicarles de qué va la ruleta de la mala suerte. ¡Ay, no! Antes de que regresen a sus estaciones, deberán de girar esta ruleta las tres duplas que no han ganado el beneficio el día de hoy. Es decir, todas las duplas que no son Angie y Jota. Y esta ruleta de la mala suerte, como ven, pues tiene tres pequeños obstáculos. Tiene el mandil, las esposas y la maleta. A la dupla que le toque la maleta, yo le entregaré esta maleta. Esta maleta tiene gran parte de los ingredientes que necesitan para la preparación de este segundo reto de la noche, para terminar el plato. ¿Y la llave? Hay un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Que esta maletita tiene aquí un candado. No podrán empezar a cocinar hasta que no hayan logrado encontrar la llave que corresponde a este candado que está aquí entre todas estas llaves. Ese es el reto de la maleta. El reto de las esposas. ¿Qué ocurrirá con la dupla que le toque las esposas? Un miembro, un integrante de la dupla, deberá de ponerse estas esposas y no podrán empezar a cocinar hasta que hayan encontrado la llave que corresponde a estas esposas que se encuentra pues en una de estas bolsitas rojas. ¿Qué ocurrirá, señores, con la dupla a la cual le toque el mandil? Hemos diseñado un mandil donde entran los dos integrantes. Póngase por aquí, señor Macías. Ahí está. Aquí entran los dos integrantes de la dupla. De ahí lo vamos a cerrar. No podrán empezar a cocinar hasta que hayan pasado 10 minutos donde ustedes estén unidos únicamente por este mandil. ¿Pero no se pueden cocinar unidos? Pueden hacer lo que tengan que hacer, pero van a tenerlo que hacer durante 10 minutos, unidos. Y solamente podrán utilizar el brazo que está libre. Es decir, no van a poder utilizar este brazo. ¿Cuál es peor? Solo pueden utilizar un único brazo. Saca maleta, Gabo, saca maleta. La maleta es lo más fácil, esposas. ¿Por qué crees que es lo más fácil? Porque me parece pero que... igual no puedes hacer nada, es la misma cantidad de llaves, un montón. Ay, yo prefiero la maleta. Ay, mil veces, lo hacemos al toque. Ay, que nos toque la maleta, por favor. Muy bien. Marisol, ¿quién va a darle la vuelta? Tú le vas a dar la vuelta, muy bien. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, a la cuenta de tres, darle la vuelta. Uno, dos, tres. Gira la ruleta de la mala suerte. ¿Cuál te gustaría que te toque? No sé, la maleta. ¿La maleta te gustaría? Muy bien, vamos a ver si le toca la maleta. ¿Cuál no te gustaría que te toque? Creo que el mandil. El mandil, muy bien. Uy, uy, uy. Uy, uy. La ley de Messi, el mandil. Ay, muy bien, señorita. Ay, no, justo el que no quería. Qué mala suerte. Sí, yo te he hecho girar a ti porque tú tienes buena suerte. Yo siempre tengo buena suerte. Nos ha tocado el peor. Tocó el peor, ya. ¿Pudiera girado yo? Muy bien, una mano relajada. Tranquilidad. La mano de Gabriel. Una mano llena de amor. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya estamos fregados. No, ya estamos. Esposas. ¿Tú te vas a esposar? Yo me esposo. Ok, ok, ok. Porque tú sabes que voy a empezar a ponerme pasado de vuelta. Mejor bien, esposo bien. Yo y tú buscas la... Se inmola. Gabo se inmola. Aquí tienen las esposas. Vayan a su estación. Y aquí, señor Palao, ustedes, la familia Palao, tienen la maleta. Bueno, es lo mismo que las esposas, solo que en otra presentación, así que... Pero, bueno, somos los últimos. Su atención, participantes. Información importante. Para hornear el pescado, preparar la salsa y tornear 6 papas y hacer las verduras, vamos a tener exactamente... Bueno, y en el caso de las duplas, liberarse del obstáculo que van a tener que hacer antes de empezar a cocinar. 90 minutos. 90. Vamos a tener exactamente... Hora y media. Se ríe. No, señor Palao. El pescado son 45. El horneado son 45. Sí, y estamos 10 minutos sin poder hacer nada. Sí, sí, con una sola mano. Señor Calvo. No, y la otra. Más, otra, más, otra, más, otra, más, otra. Para que saluda. Para que saluda. Hola. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más.
Sí. Pues, si 40 minutos. Si 40 es el bloqueado. Sí, sí, yo entiendo, señor Palao, yo lo entiendo. Lo entiendo, pero va a tener 50 minutos. Peláez, no seas malo, Peláez. Señor, qué feo, Peláez. Espero que entienda hoy más que nunca. Qué horrible, y por Peláez. Mi bien, de que yo soy solamente el mensajero, señor. Hoy más 50 que nunca, minutos. Hoy más que nunca lo queremos al 50 señor. Ya, una 50 pregunta. Bueno, señores, esfuércense. Los beneficios hay que ganarlos, señores. Los beneficios hay que pero ganarlos. Pero tenemos 10 minutos esfuércense, de tarde, Peláez. Y recuerden que al final de esta preparación, una dupla abandonará esta cocina para siempre. Recuerden también que los Palaos no pueden empezar a cocinar hasta que hayan resuelto el tema de la maleta. Por eso mismo, 60, Peláez. Yo lo entiendo, señor Palao, yo lo entiendo. Qué yo malo es usted, señor Peláez. ¿Qué le puedo decir, tranquilo, señor Palao? Tranquilo, no te vayas a... Yo solamente soy aquí el mensajero. Señor Calvo, usted no va a poder empezar a cocinar, usted tampoco, señor Salarria, hasta que hayan liberado a Gabriel okay, está claro. De la cocina. Y ustedes, hermanas Aguirre, van a tener que estar durante 10 minutos solamente desde ahorita. Utilizando efectivamente una única mano. Si las vemos utilizando la otra mano, el tiempo empieza a correr de nuevo. ¡Ay, oh, no! Muy bien. Bien, señores, y ahora sí, amor, buena suerte a todos. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡A cocinar! ¿Abrirlas todas? Sí, a la primera, señores. Bien, 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 bien. ¿No te dio? La primera llave que agarro, la primera que se abre. Al toque nomás. Gran golpe anímico para la familia bien. Palao abrir a tan rápido, haber logrado abrir tan rápido la maleta. Sí. ¿Eh? Acá tenemos cosas, hijo, acá tenemos cosas. Oye, eso lo han abierto como la fuerza. No lo he abierto así, sin llave. No. Ahorita lo hacemos, ahorita lo hacemos. Ya, dale. Vamos. Perejil, una zanahoria más, ¿no? ¿Sí? ¡Au, mi cabeza! ¡Ah! Ponlo acá. Toma, y ahora toma. Nos agachamos. Ya, espera. Tú con... Más abajo, eso. Más abajo. Ya. Más y abajo. Yo con la otra mano. A ver, ayúdame. Tomillo, Selin, agáchate. Por favor, es que tiene que ser, mira, la mayoría de llaves son chiquitas, tranquilo, pero no tienen hueco, pues. Hay una con hueco, busca. Pero es muy chiquita. Todo no bien, entra. Va a estar bien, Pablo, pero, tranquilo, estoy bien. ¿Sabes? Listo, acá saca el otro. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Las yemas! Queridos jurados, ya se liberaron los Palao y ya se liberaron Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Han tardado menos de 5 minutos, no ha sido tan grave para ellos. Lo que sí, las hermanas Aguirre no tuvieron que liberarse, pero tienen que estar unidas durante 10 minutos. Lo que ¿qué es peor? Que era, yo pensaba que lo mejor era estar con el mandil, porque pensé que iba a tomar mucho más tiempo encontrar las llaves, pero al final fue lo peor, el mandil. Es uno para la salsa, pero para las guarniciones para después. La guarnición. Después traemos los platos, ahorita vamos a avanzar. Agarra, por mientras. Eso no, las guarniciones son muy chiquitos. No, sí. ¿Dónde está la mayor dificultad en este segundo reto de la noche? Para mí el torneado, porque es una actividad manual que no han logrado realizar a satisfacción antes en esta competencia. Confiar en el pescadito, ¿no? Que el horno lo hayan prendido, que esté a la temperatura cuando lo metan y que sigan las indicaciones. Ya, pa, el pescado está... Sí, ya, de frente que meterlo, ya está preparado todo. Que se haga y avanzamos con el resto. Voy con las papas, ¿ya? Sí, anda con las papas una vez. Voy a hacer la salsa inglesa. Listo, ¿apruebas? Sí. Con cuidado, ¿ya? Cuidado, espérate. Sí. Agarra uno tú. Tú quédate con la yema. Ya, yo me quedo con la yema. Ah. Ya, pasa la yema ahí. Bueno, ¿qué opinan del tiempo? Está justo. Está súper ajustado. Justísimo. ¿Pero imposible o no? Creo que no es imposible, pero sí creo que esta noche las hermanas Aguirre sí tienen la mayor dificultad porque siguen castigadas. No, agarra. ¿Qué dámela haces? Acá, en por la favor, mano. Casi uso para la mano. Poner aquí. Por favor, sin mano, te estoy pidiendo eso. ¿Puedes o no? No puedo, yo lo voy a hacer. Haz tú el tuyo y yo el mío. Se acabó. No puedo, pero necesito otra mano. Dámelo acá, que lo cojo mejor que con eso. Con eso se me rompe. Con eso mira. A mí no, si te estoy diciendo que por pero favor pero a mí sí. Así. Agarra. Oye,
ok, yo voy a hacer las papas. ¿En serio? Sí, 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 sí. O no sea, sabía. Estaba con... me había desanimado con lo de las papas, ya no sí. quería hacerlo, pero ahora ya. Sí, ya soy todo papas. Dale. Estoy viendo que el cuchillo que está usando Pablo, o sea, de repente es el que le acomoda a él, ¿no? Pero está usando el cuchillo deshuesador para tornear. Y el cuchillo que se usa para tornear es el torneador o pico del oro, que tiene una forma curva, el filo va por dentro y facilita el trabajo. Tengo que ponerlo bien, 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 bastante, todo parejito, parejito. Muévelo bien. Ya. Yeah. Más ovalada, amor, más ovalada. Amor, tranquilo, tranquilo, tú puedes. Tienes unas manos así, unos músculos que vas a poder así. Pero aquí no sé si necesita músculo acá, obvio, pero necesita amor, precisión. A mí, no, pero en la mano acá, acá hay músculo, acá hay músculo, acá. Intenta dejármelo medio, medio y yo lo termino. ¿Es así o tienen que ser exactos? No, no, está bien, muy bien. O sea, hay que tratar de que sean iguales, pero está muy bien. Mientras Marisol y Celine Aguirre encuentran la manera de trabajar juntas, así, con un mandil que las ha convertido en hermanas siamesas, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. ¿Saben qué significa eso? Sí, que ya estamos... ¿Están libres? ¡Libres, libres! Ya pasaron 10, serán 50, les quedan 40. ¡Libres, hermanas Aguirre, libres! ¡Al fin! Muy bien, chicas, ¿qué tal ha sido esta experiencia? Horrible, horrible, horrible. ¿Por qué? Porque nosotras. ¿Por qué tanto? Porque sí o sí tenemos que esperar ya, el tiempo. Ya, ya, ya. Pero yo pensé que ustedes que estaban, que han estado acostumbradas a compartir no una placenta, nada, a compartir el estómago de su madre, el vientre de su madre. No iban a encontrar problema en este reto. No ha sido así. No. Pablo. ¿Qué opinas de esto, Peláez? ¿Qué opinas de esto? No, hermoso. ¿También? Hermoso. Ahí los jurados estaban preguntando por qué has decidido utilizar este cuchillo. Déjalo. Ah, porque no encontraba el otro. No encontrabas el otro. Muy bien, Pablito. Es ese, no, para... acá está. Perdón, perdón. Ya lo encontré. Mira, mira, después de una pequeña búsqueda lo lograste encontrar. Mira, Pablito relajado. Tú te diviertes. Miren este contraste, señores. Pablito relajado, con su papita ahí, tranquilo. Y Gabriel dando vuelta. Gabriel, mira, mira. Mira, Gabriel leyendo su receta. Gabriel lee la receta con premura. Lee la receta y no para de leerla. Mientras tanto, Pablo corta su papita relajado, tornea su papita tranquilo. Las papas, hijo, para ponerlas de una vez. Sí, hijo, tienes que avanzar con las papas rápido porque después no va a quedar poco tiempo. Los detalles marcan la diferencia, pa. Son seis papas nada más. Son seis papas, por eso mismo. Un minuto por papa nada más. Bien. Pablito, ¿crees que es el momento para estar tan tranquilo? Yo creo que siempre es un buen momento para estar tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Qué le dirías entonces? Un favor, ¿puedes poner mi ollita en la cocina? Con gusto, Gabriel. Te agradezco infinitamente. ¿Qué le dirías entonces a Gabriel, que está ahí apurado? Que no baje la guardia. Que no baje la guardia. No, que siga, que esa es la que sintonía. Que él siga, que así es. Esa es la sintonía que los ha llevado a ustedes tan lejos. Así es, así es. El complemento. El complemento perfecto. Nosotros somos el símbolo de la amistad. La amistad, muy bien. Sí. Qué maravilla. ¿Sabes cuál es una característica de los amigos? Sí, ¿cuál? Que saben discutir. Quiero mi cuchillo, el que me gusta, me gusta, me gusta este cuchillo. Pelador, pelador, pelador. Steve y Austin Palau. ¿Cómo estás, Peleas? Muy bien. Resolvieron rápidamente el tema de la maleta. Sí, al final, lo que parecía un obstáculo se convirtió casi en un beneficio porque tuvieron todo listo rápidamente. ¿Se dieron cuenta? Así es. ¿Sabes lo que pensé, Peláez? ¿Qué cosa? En esta llave la abro. Y dicho y hecho. Ley de atracción. Ley de atracción. ¿Y ahora qué es lo siguiente que vas a pensar para atraer? En que vamos a hacer una salsa con un sabor, pero que se les van a caer los dientes. Como a quemadito, así durazo. Que se van a caer los dientes, ¿o no? O sea, el sabor que esperan los jueces, ese lo van ese a tener. Es. Las cosas están tensas en la cocina. Sí, mira cómo estamos, los tiempos son un poco. Los tiempos son un poco. Está molesto conmigo, no, el tema tiempo. Contigo nunca. Steve, no, que Peláez, sepas que yo no tengo nada que ver. No, yo sé, solamente Peláez es la mente maestra. El que dice el tiempito, yo hago lo que puedo. Angie y Jota, ¿qué estás haciendo, Jotita? Estoy intentando darle la forma de fútbol americano. De pelota de fútbol americano. Uy, pero a ese paso, hermano, le vas a dar la forma de una canica. No, 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 ya vamos tres. Pela, se nota que nunca jugó canica, pe. Canica es chiquitita, sí, pe, compadre. Esta es una pelota así de fútbol americano, pe. Ah, no, bien, no. Formita de fútbol americano tiene, ¿eh? La verdad, valgan verdades. Eso sí, un poco desiguales. Mira, esta es de fútbol americano y esta es de fulbito americano, ¿eh?
mira. Pero bueno, ¿cómo va la cosa, Angie? Pero yo no sé, porque yo te veo siempre pegado a Gabriel, te veo mejor a Gabriel. Sí, todo el día. Sí, entiendo, sí, eso, no eso, eso. Una eso. Canción también bonita, no ah, sé. Ah, porque ustedes no me han enseñado una canción, pero la pero tú creaste la otra. Yo creé, ah, ya, ustedes quieren que yo. Exacto, les cree por favor. Su canción. Por supuesto. Ya, mira. Vamos a hacer así. Primero necesitamos un nombre para ustedes. Benzaga. Benzaga. Benzaga, Benzaga. Muy bien, Benzaga. Eso, vamos. Vamos. Lo voy a pensar. Ya. Les prometo que voy a pensar. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo así de una forma rápida, okay, descuidada y decirles lo primero que se me venga a la cabeza. Perfecto. Lo que quiero hacer es traerles una buena canción. Pero para la buena suerte. Y sorprenderlos. Todo el Perú te ha escuchado. Es más, afuera del Perú también, porque nos venga también afuera. Tú nos debes una canción. Amor, los bastones de zanahoria se meten ya. Sí, mi vida. ¿Pelados blanquear. Y cortados? No. Se blanquean. Esa es inglesa, ya está. Ya. No está bien. ¿Qué tal esta papita? No, está malaza. ¿Malaza? Está muy chiquita. Ah, no. Para que quede torneadito. No, ¿sí? Qué torneadito. Eso parece un tornillo, no parece nada de papa, no parece una pelota de rugby. Está bien yuca. Bueno, creo que el beneficio nos ha ayudado un poquito, amor, porque nos ha agilizado un poquito de tiempo, pero no me confío, no me confío para nada. Sobre todo porque voy a picar. Ya ha pasado en varias ocasiones de que el maleficio del beneficio. Uh-huh. Primero, nosotros no creemos en eso, pe. Ya, la zanahoria. La zanahoria. Pero, Austin, ¿cómo vas? Necesito la zanahoria. Ah, ya acabé las 6 papas. ¿Pero bien o...? Sí. Ah, no, salió perfecto, ¿no? Pero... Mejor. Intenta lo que se pueda, hermana, ¿ya? Papi, revisa tus papas. Ya las piqué. Y acá tienes mondadientes, mira. La dificultad de este plato ha sido los 10 primeros minutos, que hemos perdido 10 minutos sin poder hacer nada. Sí, sin poder hacer nada. Nos ha atrasado, pero con fe, con todo, aquí andamos. El tornear la papa también es bien yuca, pero lo estoy logrando. No nos desesperamos. Vamos con todo. Acá no importa que nos hayan quitado 10 minutos porque va a estar tan rico esto. De sabor, que vamos a ver. Así es. La vamos a romper. Hemos torneado las papas. En realidad, no sé si tienen 7 lados, 6 lados, pero hemos tratado de darle una forma de un balón de fútbol americano. Y al comienzo usaba un cuchillo que no era el correcto, pero después corregí. Mi amor, ¿por qué se está hirviendo y qué vas a hacer con la zanahoria? Tengo que ponerla a blanquear, ¿no dijo? Pero, mi vida, ¿no la has cortado? Ya, ahorita voy, mi amor. Pero eso puede esperar, pues, amor, si ya tenemos el agua. Bueno, en realidad estamos avanzando súper bien. Estamos cortando todo lo que es el mise en place con respecto al salteado de las verduras. Ya la salsa la hicimos, ¿verdad? Sí. Así es. Y nada, seguimos avanzando acá, seguimos en carrera. ¿Vegetales todavía? ¿Cuánto tiempo va el pescado? Pues faltan todavía media hora, pejón. Mientras Gabriel y Pablo discuten. Discutimos no, acordamos. Mientras Gabriel y Pablo acuerdan, ¿qué acuerdan? Estábamos acordando en qué momento sacar el pescado, mientras cuánto falta. Gabriel y Pablo acuerdan temas no menores, como los tiempos, a qué hora sacar el pescado, etcétera, etcétera. Yo les cuento que quedan exactamente... 30 minutos, señores, vamos. Apúrense. Eso. ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo van, chicas? Hemos perdido un montón de tiempo al principio, pero estamos tratando estamos recuperarlo. Esa es la actitud. Chicas, no se olviden de esto. Una vez que esté sancochado, lo mandan a nutrir con aceite de oliva, con mantequilla. A la sartén. Tiene que estar bien dorada. Una hierbita. Un poquito como las papitas que hicimos anoche. Ya. Yeah. O sea, más doradas de lo que le hicimos nosotras. Okay. El corte asimétrico hace que los productos tengan distinto nivel de cocción y que unos tarden más sobre otro. ¿El corte asimétrico? Sí, deberías tener todos más o menos el mismo tamaño. Sí, no, pero bueno, si están cortando el mismo tamaño todos. Estoy agarrando una y midiendo todas. Es lo que acabo de hacer. Pero si hay algunas que están más grandes, las voy a recortar ahorita. Si esto es el mismo tamaño, bueno, ya. Hay habilidades que uno aprende en el colegio. Sí, pues. Exacto. Ya te diste cuenta en la decoración de mi pescado. Gracias, chica. Gracias, Nelly. Gracias, Javier, tú siempre tan amable, ¿no? Cero sarcasmo. Tienes toda la razón. A mí me jalaron en manualidad. A mí no. ¿Qué cuestión necesitas? Pero que yo también. No te desesperes, Elín, por favor. Usa la tuya, no me estés desesperando. Te estoy diciendo que uses tu espacio. Llorar y llorar. Llorar.
¿Por qué nunca entré a la cocina cuando estaba mi mamá? ¿Por qué cuando era chivolo mamá no me enseñaste a cocinar, mamá? Mira cómo estoy sufriendo para cortar los vegetales. Bastones tengo que estar midiendo el con centímetro para que me salga perfecto. ¿Qué es esto? ¿Todo lo que estás mermando? Sí. O sea, ¿esto es lo que te sobra? No, eso es lo que va de la sartén para el salteado. ¿Por qué has cortado tan grueso los champiñones? Ah, dijeron te dijeron a la mitad y quise hacerlos más finos yo. Más delgado que eso, más delgado. O sea, dijeron a la mitad sí, iba a ser más grueso así, todavía. ¿A la mitad? Sí. Creo que es momento de tomar una Big Cola. Gabo, cuando yo cocino, a veces tengo sed y quiero algo helado y refrescante. ¡Voy volando por una Big Cola, Pablo! Pablo, ¿tú crees que nos merecemos, después de tanto trabajo, llegar a esta semana, bebernos una deliciosa Big Cola? Delicia de bicola. Yeah. En el dorado le vas a poner aceite de oliva, mantequilla. No, para, ahorita voy a saltear. Sí, no, pero me refiero para las papas fondant. Mantequilla, el ajo con camisa, un poco chancadito para que salga la esencia. Un ojito de romero y cuando ya las vas a presentar terminas con perejilcito. Con perejil y puede ser orégano también, ¿no? También le puedes meter un poquito. Y acá, tu salteado, punto de humo, que caigan las verduras y un salteado rápido para que no se te recocine. Ya, pero sal de hecho ahí mismo. Sal, pimienta. Y al final puedes echarle un golpe de mantequilla, no le va a ir mal. Vas a tener que escoger las más bonitas. Sí. Hay unas muy irregulares. Felizmente has hecho bastantes. Sí. Yo te iba a preguntar si tienes otras, pero ya veo que sí hay algunas que te pueden salvar. ¿Qué haces, amor? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces qué? Eso es con el... Ok. Dale. No me asustes, bebida. Ya, amor, pues que pensé que estás haciendo otra cosa. Amor, ¿puedes tener cuidado, por favor, que me estás salpicando? Mira, esto de acá es una quemadura tuya. Esto de acá es una quemadura mía, esa es tu marca de nacimiento. ¿A quién quieres mentir, ve? ¿Aceite de oliva le echaste? Sí. Bien, qué buen color tiene eso. Voy a hacer los vegetales. Dale. Eso, Pablito, eso. Ay, qué noticia que tengo para ustedes. Ay, no, que te queda poco tiempo. Con los champiñones la haciendo. Ya, ¿cuántos champiñones hay? No tengo idea. ¿Cuánto? Cuéntanos bueno, más. 30. 30, uy, no. 25. Menos, ¿no? 20. Ay, no. ¡Ya, chao! 20. Quedan 20 minutos, señores. ¡Apúrense! Ya, quiero hacer una sartén con la mantequilla también. Gente, pero qué trepopa. Eso. Eso, compadre. Vamos ahí. ¿Visto cómo lo estoy haciendo? Buena, compadre, que entre el fuego. Ahí que entre el fuego para que se saque todo ese sabor. Se amalgamen los sabores, se amalgamen. Ahí, esa es. Te agarro de jugo este. ¿Qué? Selin, a tu verdura le puedes poner las hierbas que te dé la gana. Ya, no sé dónde dorar las papas, amor. Ahí, mi amor, ahí. ¿Pero solo se doran así? No, como hicimos la papa el día de ayer. ¿Cómo, pez? No sé. Déjame leer mi libro. ¿Por qué me sacaste mi libro? Déjame leer mi libro, si no te puedo ayudar. Puedes tener cuidado, amor. ¿No te das cuenta que tú me preguntas la receta cuando voy a ver mi cuaderno? Ya te lo llevaste, ya. ¿Para qué necesitas tu cuaderno si lo único que tienes que saber es que tienes que picar vegetales? Sí, porque de ahí tengo que saber lo que te... Aguanta. Mi cuaderno es para poder resolver todas tus preguntas que tú siempre me haces, así que no te hagas el payaso. Yo me sé la receta, solo que en el momento paniqueo. Pues, ya, pues paniqueas. ¿Y quién te dice la receta? Pasa? ¿Quién te la dice? Si quieres no te pregunto. No me preguntes, pe. Pregunta a otro, pe. Pregúntale a otro, pe. Vamos a ver si te dice las cosas como son, si te tiene paciencia. A ver, pe. Falta mezclarlo con champiñón. Deja esa sartén ahí igual. Ya. ¿Sí? Sí está. Ya, papá, las papas en una. Las doramos. Las doramos, le echamos su perejil, su salsita y listo. Y listo. Pero buenas, ¿no? Sí. ¡Eso, manita! Ya mete todo, ¿eh? Mete todo. Espérate, relájate, chica. Chefcitos, todo el mundo me sigue preguntando. Ustedes también, ¿sí o no, Pablo y Gabriel? Claro. También les están preguntando. Sí, todos todo les están preguntando qué tienen que hacer para venir aquí al restaurante que vamos a abrir en la siguiente temporada. Muy sencillo. Solamente tienen que escribir a este número porque solamente los más selectos paladares podrán ser los comensales del restaurante que vamos a abrir. Así que escriban a este número y reciban toda la información para que ustedes sean parte del gran chef famosos, el restaurante. ¡Nos vemos! ¿Vas a encontrar más platos? ¿Y eso solo se le pone así? Sí, para darle sabor.
Gabriel, mire para allá. ¿Qué hiciste? Nada, lo que pasa es que estaba un poco cansado y quería relajarme. ¿Y qué has hecho? Me tiré aire. ¿Paco, están bien? Sí, las mejores. Ya. Para la salsa ya tenemos. Falta para... ¡Ah! Yo soy la especialista. Mi vida, ¿qué te parece? ¿Sabes cómo emplatar todo esto? Sí, se pone el pescado aparte, todo aparte, todo aparte. ¡El pescado! Uf, eso se ve buenazo. Tú dirás. Acá le estamos. Tú dirás. Tú dirás. Pelá, quiere una lanzada. No, que sea no, lo que Dios quiera, Pelá. Pero lo que estamos haciendo, estamos haciendo con mucho amor. Le hagas entender ¿ya? al Perú entero cuánto tiempo queda. Pero primero que tu padre llegue a la conclusión, ¿me entiendes? Ah. A ver, vamos a ayudarte, Peláez. Son 10, son 10. Ok. Pa, ahí ¿cuándo está mi cumpleaños? Tu cumpleaños, 20, 25. Ok. ¿El 25 de qué? ¿De qué? De octubre. De octubre, ah, ya, muy ¿qué bien. ¿Qué mes es octubre? De, numéricamente hablando. Ah. Apúrate, el 10, hermano. El 10. Eso, el 10, okay, mes 10. Eso, el año menos 10. Ya, ahí. Vemos el 15. 15. Eso, eso. 15. No, no, no. Son 10, 10 minutos. Vamos, apúrense, vamos. Pelada, ¿qué estás haciendo, hermano? Amor, he visto que Gabo le ha puesto este. A esa le ha puesto perejil picadito. No importa. Pero si se le echa perejil. Necesito saltear los sesos y servir, mi vida. Pero si se le echa perejil a eso. Acá tengo un poquito, ¿quieres? Se le echa perejil a la papa. El perejil está ahí. Listo. Voy a emplatar este vegetales, ¿ya? Bájale el fuego. Ya le bajé. Acá. Mete las papas ahí. Mete las papas ahí. No seas terca, necia. Mételas. Cállate, relájate, ¿ya? Escúchame, este aceite ya se está quemando. Esta mantequilla. Ya, hay que cambiar. Pon la otra sartén. Sí, sí, sí. Pon la otra sartén y pasemos estas papas acá para que estén doraditas y no quemadas. Métele más mantequilla. Ya. Bájalo. Ya. Entonces, mira, ¿a qué tiene que saber? ¿Mantequilla o limón? Ah, mantequilla. No, es muy limón. Eso me hace un ceviche. Métele unas 2 cucharadas de mantequilla para que no esté tan potente el limón. Papitas están decentes, pero le falta el perejil, ¿eh? Acuérdense. Ok. ¿Ves? No te digo que tiene que decírtelo a alguien más para que tú me hagas caso. Ah, y contigo no pasa lo mismo. ¿Qué? Yo sé. Ya, señor. Todo bien. La chera cantidad que me dijeron, ya, tranquilo. ¿Cuánto le echaste? Lo que me dijeron, 3 o 4 limones. No, dijo 2. Se ven bien. Está bien. Se ve bien. No la muevas tanto para que no se te destruyan tanto. Procura que se doren bonito. Ya está. Tranquilo nomás. Ya. Yo le pondría un pedacito más de mantequilla. ¿Y le bajo el fuego? Bájale el fuego, nútrelas con esa mantequilla y tal vez mete un tomillito para que le dé sabor o alguna cosa. Y al final, cuando ya hayas terminado, le echas el perejil y una movita y se acabó. ¿Cómo van, chicas? Ya, como mira, cuidado ya la está. Pierna, está abierto el horno. Perdón. Ya, como eso ya está. Cuidado el fuego. Lo volvemos a meter con... Ya lo apagué. ¿Se ve bien? Yo me aseguraría y lo dejaría dentro del horno apagado hasta que lo tengan que servir. Ya. Vamos, perfecto. Te ayudo. Gracias. Perfecto. Okay, eso a su orden, capitán. Yo me preocuparía porque ya pongas las papas bonitas, él. Sí, no sé qué tan bonitas pueden estar, pero... pues no importa. Eso está muy suelto. Le falta un poco de pimienta. Más, más limón. A ver, échalo acá para verlo cómo está acá. Me ha cortado, pero, ¿no? Sí. Ya, apaga el fuego ya. Y métele una nuez, una buena cucharada de mantequilla fresca, fría, justo antes de servir. Escúchame. Justo antes de servir ya. Y lo emulsionas así nomás y ya lo tienes listo. Listo. Señores, quedan 5 minutos y esto se termina. Así que terminen eso, pongan lo que tienen en sus sartenes y sálvese quien pueda. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Ya, Mari, ayuda a limpiar los platos, please. Saca el papel, en plata. Échale tú el perejil, hijo, mejor, ¿eh? A ver, arregla esto, yo me encargo de eso. ¿Qué arreglo? Papitas, córtame el perejil y échalo en el medio el perejil. Participantes, quedan 3 minutos, vamos, 180 segundos. Emplatar, que el tiempo se va a acabar. Vamos, señores, vamos. Presenten el pescado en la tabla. Ajo, está bien. Un poquito más de mantequilla, a ver, mister. ¡Ay, qué lindo! Señores, queda 1 minuto, 60 segundos. ¡Vamos, el tiempo se acaba! ¡Vamos!
A ver, hasta un lado. O sea, que saca el pescado de una vez. Sácalo, sácalo. Va la cuenta, señores. 10 segundos. Va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Se acabó. Todos han terminado. Ahora llegó la hora de la verdad. La hora de saber cuál será la dupla que deberá de abandonar esta cocina para siempre con el cuarto lugar después de que nuestros jurados hayan pasado por todas esas estaciones de cocina. Buena suerte a todos. Bueno, vamos a ver qué tal quedó esto, señores. Vaya cortadita, ¿eh? Con su comida. Más o menos. Hoy se pegó la... La piel, es común eso. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Y está bien, está perfecto. Ay, ay, ay. O sea, chévere que se pegue la piel, porque ahora la, solo ya queda está... pescadito. Así es. Ah, porque tiene mucha sal, si no, claro, claro, lo que si queremos no, se quedaría la piel si hubiera quedado todo el sabor. Ah, mira, qué chévere. Todos los días se aprende algo. Realmente tremenda cirugía la que han tenido que hacer para poder servirse, ¿eh? Nuestro jurado no dice nada, señores. Parece que ya como le gusta. Sí, ha puesto cara de mí. Sí, mira, ese pero servido, me preocupa Nelly que no diga todo. Nada. Ay, qué horrible cuando no dicen nada. Por favor, hablen. ¿Qué ha pasado? Le han puesto cemento. Uy, 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 parece que está recontra dura esa se masa puso muerta. Mucha masa. Uy, mucha masa. Me pareció. Va a ver que trae el taladro, ¿ah? Díganle a los muchachos que traigan taladro. Sí, sí, yo creo que hay que sacarle filo al cuchillo. Sí, no ese es el serrucho, pez, ese es el serrucho. Por favor, está blandito ese pescado, hasta se mueve, ya parece vivo. ¿Qué tal más? Ya. Aquí tengo la cuchara. Gracias. Está el caparazón. Podría estar un poco crudo. O no lo sé. Tú dices. Recordemos que esta es una prueba a boca cerrada. Es decir, el jurado no va a decir nada. No. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos a ver cómo le va a los Palao. Gracias, ministro. Yo voy con las papas, ¿ya? La misma jugada. De repente hay que aplicar un golpe en seco. ¡Pa! Ya como está sufriendo con todo el... Felizmente que no le tocó abrir el pescado a los participantes. Si el maestro Bocchio está sufriendo, ¿se imaginan cómo estarían sufriendo ellos? ¿Ven esto? ¿Sal? Todo está muy parejo, José Manuel. Todo está muy parejo, Gabriel. Nuestro jurado no mueve un músculo. Terrible, sí. Solo para masticar, terrible. Solo para masticar, Peláez. Nuestro jurado terrible. Solamente mueve la boca para masticar. Yo creo que se lo están disfrutando. Sí, sí, se lo están disfrutando. Sabemos que no pueden decir nada, no pueden claro. gesticular, pero... Pero sí, lo están disfrutando, se ve en sus caras. Sí. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Vamos a ver cómo va el Nemo de Gabriel y Pablo. Qué capo ya, como realmente es todo un arte cortar eso. Es cortarlo y separarlo y guasos. Sí. Tiene presupuesto. Por supuesto, obvio. Ya. Agarró. Sale completito. Agarró. Bueno, llegó la hora de la verdad para Gabriel y para Pablo. Mm.
Parece que Javier Macías ya terminó de comer. ¿Estará esperando o ya habrá terminado? Señor Macías, ¿ya terminó o está esperando? Ya terminé, señor Peláez. ¿Cómo ven esa chita ustedes, chicas? Se ve muy bien. Tiene buena pinta. Sí. De hecho, va a estar riquísima. Ellos cocinan muy bien. Sí. Gracias, chef. Gracias, Javier. Bueno, bien. Señores, estamos completos. Nuestro jurado está listo para tomar una decisión. Acompáñenme. Bueno, o sea, por fuera todo se ve más o menos bien y está bastante mejor que en la primera etapa de la competencia el día de hoy, me parece. Creo que la cocción ha ayudado a la mayoría. Sin embargo, hay una ración que encuentro sobrecocida. No me ha gustado, los vegetales tampoco. Y pues la papa también creo que tenía un trabajo por debajo que el del resto. Bueno, esa que tú, el que menos te ha gustado, sí. Yo entiendo también que es el peor por el trabajo con el pescado. Sí, sobre todo por el pescado. Bueno, me da mucha pena, pero estamos de acuerdo los tres. Sí, es una decisión unánime. Sí. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado la decisión y ya sabemos cuál es la dupla que abandonará esta cocina para siempre con el cuarto puesto. Un cuarto puesto que los deja realmente cerca de la tan ansiada olla de oro. Duele, duele ver partir a las duplas en estos días porque realmente lo han dado todo a lo largo de esta temporada. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera dupla que seguirá avanzando en esta competencia. Primera de tres, dupla que se irá de esta competencia como poco con el tercer puesto. Queridos jurados, adelante, díganos el nombre de la primera dupla salvada de esta noche. Jurado Macías. Continúa en competencia y pasa a la semifinal. Gabriel y Pablo. Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Pablo. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo. ¿Pasamos a la semifinal? Sí, estamos en la semifinal. ¿Estamos en la semifinal del Gran Chef? Sí, somos los tres, parte de los tres primeros del Gran Chef. O sea, de todas maneras somos... Vamos a... Sí, sí. Vamos a hacer podio, de todas maneras. Bien. Ha llegado el momento de conocer cuál será la segunda dupla que irá a la semifinal del Gran Chef Famosos. Jurado Bocchio, ¿cuál será la dupla que acompañará a Gabriel Calvo y a Pablo Saldarriaga a la semifinal del Gran Chef Famosos? La siguiente dupla que pasa a la semifinal es... Angie y J. Angie Arizaga y J. Benz. Ahora sí, ¿ah? ¿Eh? A mí no me vengas que estoy feliz con un tercer puesto, no. No, ya ok. Ya estamos entre las tres mejores duplas. Perfecto. Yo no me voy de acá sin esa olla. Aunque sea con la tapa, pero nos vamos con no, la... No, con la olla. Con la olla de así oro. No vayamos a la final, yo me llevo esa olla. No importa, sí, como sea. Dos duplas que ya están en la semifinal. Y dos duplas con las mismas posibilidades, las mismas probabilidades de unirse a sus compañeros que de irse de esta cocina para siempre con el cuarto lugar. Sea cual sea el escenario, vamos a extrañar muchísimo a cualquiera de estas dos duplas y estaremos eternamente agradecidos con ambas duplas por habernos regalado tantos momentos memorables en esta cocina.
Solamente una dupla puede unirse a sus compañeros y seguir avanzando en la lucha por la tan ansiada olla de oro. Ha llegado el momento. Luces de eliminación, por favor. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la dupla que será eliminada de esta cocina para siempre. Dupla que se irá con el cuarto lugar del Gran Chef Famosos. Un cuarto lugar que realmente sabe a gloria, sabe a mucho más que un cuarto lugar. Nelly Rosinelli, ¿cuál es esa dupla? Ambos han hecho un gran trabajo. Primero que nada, felicitaciones. Nos ha costado mucho tomar esta decisión. Pero la dupla que se va con un honroso cuarto lugar. Abandona la competencia con un cuarto lugar en el Gran Chef Famosos por dos. Nos dejan esta noche. Nos dejan esta noche. Steve Austin. Steve Austin Palao. Bien, ha llegado la hora de abandonar esta cocina. Ah, hermanos. Yo estuve presente en el primer momento de televisión de Steve, donde lo apodamos el Búfalo. Ya bueno, acá te apodaron Thanos, etcétera, etcétera. Pero los vamos a extrañar, hermanos. Su ausencia se va a hacer sentir. Yo ya no voy a tener a quien molestar. Me encantó conocerlos, de verdad que son lo máximo. Un beso, hermanos. Austin, Steve, difícil despedida la que nos toca afrontar el día de hoy. Realmente se han hecho querer y mucho a lo largo de toda esta temporada. Los vamos a extrañar muchísimo. De igual manera, estamos contentos hasta donde hemos avanzado. La verdad, estoy bien feliz por todo, por la oportunidad. Conocer a lindas personas, desarrollarnos en algo que nos gusta. En verdad, me voy bien contento, créanmelo, en verdad. Bastante contento. Muchas gracias a todos, más bien, por el apoyo y por la oportunidad. Sí, yo en verdad quiero decir algo al grupo humano que lo conforma. Allá como que vive tanto el oficio, tiene tanta pasión que en verdad te contagia bastante de aventurarte en este mundo culinario y eso es algo que creo que es un don. De verdad, gracias por todos los consejos, las enseñanzas y nada, aprendimos bastante y lo valoramos bastante, de verdad que sí. Pues Minelli, de verdad que veo reflejado en ti a una madre, a la mía, con tanta pasión que nos cocina siempre desde pequeños hasta la fecha. Ahora yo voy y la visito y me entiende como si fuese un niño. De verdad que muchas gracias por tantos consejos y por tantos momentos memorables. Al señor Macías, que detrás de esa coraza, de ese sujeto que es una excelente persona y que tiene un corazón de verdad que no le cabe en el pecho. Gracias por esa personalidad que solo pocas personas pueden enganchar en la gente y creo que tú la tienes. Peláez, hermano mío, de verdad qué orgullo ver todo este crecimiento. Sabes que siempre te lo digo así como molestando, pero para mí eres, si no, el mejor conductor a la fecha y de verdad que te mereces todo este éxito. A la producción, al grupo humano que está ahí atrás, muchas gracias. A la gente allá arriba también, de verdad que lo agradezco bastante. Lo tomé como algo nuevo y de verdad que me hicieron sentir algo súper especial junto con mi papá, que a lo mejor no compartimos tanto, pero ahora creo que si no éramos tan unidos, pues ahora lo somos aún más. Así que gracias por todos esos momentos, de verdad. Los vamos a extrañar, amigos. Austin, Steve, qué lindo haberlos conocido. Ha sido un placer conocerlos. Qué lindo haber compartido con ustedes. Y sobre todo, lo afortunado que somos de haber
creado una amistad entre todos y sé que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a juntar y ese chat que tenemos no va a morir nunca. Muchachos, de verdad que ha sido un placer conocerlos. Son dos caballeros, dos hombres trabajadores, luchadores. De verdad que se les va a extrañar. Ya me había acostumbrado a tenerlos en la cocina. De verdad, la verdad que los voy a extrañar. Y, pucha, han ganado un amigo cocinero y espero poder cocinar con ustedes pronto. Así será, yo sé que sí. Austin, de verdad que tienes un brillo muy especial que me imagino que es lo que atrae a tus miles y millones de followers y tengo clarísimo a quién lo sacaste. Porque de verdad que Steve, si una productora no te llama inmediatamente después de esto para jalarte y que tengas un programa o algo así, estarían perdiendo mucho porque tienes un brillo único. Muchas lo mejor gracias. Para ustedes, chicos, de verdad que se les quiere. Gracias. Me sumo a las palabras de Nelly sobre el brillo que tienes, pero creo que me quedaría corto si dijera que Steve Palau es la revelación de esta temporada. Cuando llegué, pregunté quién es Steve, me decían el papá de Austin, y ahora pregunto quién es Austin, el hijo de Steve. Pero no solamente son distintos, sino que algunas cosas los unen. Los unen una disciplina increíble, una gran convicción para sacar adelante cualquier cosa. Son muy graciosos, cada uno a su manera. Pero lo más importante es que tienen la cabeza del lado correcto del corazón. Y eso no se ve todos los días. Y gracias por mostrarlo aquí todos los días. Gracias. Un aplauso, señores. Steve y Austin Palau. Gracias por habernos mostrado a la maravillosa familia Palau. Esta siempre será su casa. Los vamos a extrañar y mucho. Hasta siempre, amigos. Estamos contentos con la producción, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos vivido acá. Muchas gracias. Así es. Muy agradecidos. Y creo que fue una muy buena aventura conmigo. Así es, y una muy buena experiencia. Así que gracias a Gran Chef, a los muchachos y a quien gane, creo que a partir de ahora... Más que bienvenido y más merecido. Más que bienvenido, sí. Ya no queda más que unos cuantos días. Así es. Así que el Team Palau se despide con esto. Se despide con besos. Con el cariño de la gente, con el sí. Rookie del año, la revelación de la temporada. Y pues nada, gracias por todo ese cariño ahí a la gente y a los chefcitos también. De verdad que lo vamos a extrañar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Señores, cargados de emociones. Pero bueno, esto debe continuar. Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga, Marisol Aguirre, Celine Aguirre, Angie Arizaga y J. Benz, ustedes oficialmente están en la semifinal del Gran Chef Famosos por dos. Felicitaciones, señores. Descansen porque lo que se viene no va a ser más fácil. Y todavía nos queda un camino lleno de emociones. Así que no se despeguen. Los dejamos con Papel en Apuros. ¡Chao!